Hola, buenas, soy Jarco, bienvenidos a una entrega más de esta campaña con el Imperio Gemer. En el anterior capítulo atacamos a Dai Viet y bueno, nos llevamos una provincia a nosotros, otra champa, y bien, poco a poco estamos haciendo crecer nuestro imperio. Vamos a prepararnos para, yo creo que una siguiente guerra. Mira, puedo empezar a hacer esta provincia de mi religión. La verdad es que vamos bastante bien con el tema religioso. Casi tenemos el 100%. Y Champa, pues, bueno, ha hecho parte del trabajo para nosotros. Así que genial. Aún están haciendo núcleo aquí. Vale. Bueno, en realidad tampoco me importa mucho. Yo creo que vamos a atacar. Estoy dudando entre Lanesang y Ayutthaya. Tengo mis dudas. Pero creo que va a ser Lanesang primero. Sí, vamos a hacer un par de soldados más, a ver. Sí, sí que puedo hacer. Vale, un par de infantería. Tengo más ejército, pero lo tengo en Taiwán. Así que los voy a dejar ahí. Bueno, hay bastantes rebeldes. De momento no se han rebelado ninguna vez, pero... pero bueno, hay que estar ahí por si acaso. A ver qué reclamaciones tengo. Tengo un par. El problema es que estoy dándole reclamaciones a mis vasallos y va a llegar un momento que me voy a encerrar yo mismo y no voy a tener yo reclamaciones para seguir luego declarando guerras. Bueno, eso, de momento vamos a hacer esos dos soldados. Vale. Bien, vamos a dejar que vaya corriendo el tiempo. ¿Cómo vamos de relación? Bien, bien. Vamos a mejorar con Lana. Podríamos a lo mejor en algún momento llegar aquí a vasallar. No lo sé. Anda, mira. Hemos hecho la misión esta. Reclamar la provincia, no sé qué. ¿Cuál es esa? Ah, esta de aquí. Ah, qué guay, tengo frontera aquí. Uy, qué suerte. Pues vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta misión que nos regalan 25 puntos militares. Y mientras tanto, pues eso, nos vamos a completando el ejército y recuperando un poco de soldados, casi eso. Bueno, hemos ido perdiendo. Hastío bélico tengo. Un poquito. Fanáticos del hinduismo o patriotas vietnamita. A ver qué alianzas tiene con Lana. Podría ayudarles si fueran a aceptar el vasallaje. Oye, espera. Vamos a ayudarles, va. No tengo acceso militar, qué raro. Se me debió de cancelar cuando entramos en guerra. Anda, mira, mierda. Pues a lo mejor tendría que cambiar de alianza. Pegu me tiene bastante cariño. Lo que pasa es que está aliado con Lanesang y si les ataco voy a perder la alianza. De momento vamos a seguir así. Lo que pasa es que el matrimonio real es un poco putada a veces. Bueno, de momento vamos a solicitarles acceso. Sí que les aceptaré matrimonio real si me lo piden. Mira, patriotas laosiana, esos se quieren ir a Lana. No es bueno porque me interesa para tenerlos avasallados que sean pequeñitos para conseguir el vasallaje. Y luego una vez ya consiga el vasallaje, pues sí, ahí ya pues hacerlo lo grande que podamos. Defendido nuestro territorio. Bueno, no me han renovado el bonificador ese, qué raro. Vale. A ver, ¿cómo vamos de ideas?
para tener un índice de colonización decente debería elegir las de expansión. Esta es la primera provincia que... La única provincia que tiene templado, luego voy a tener un menos 25 sobre esto en el resto, así que va a ser un poco putada. Va a ser un poco difícil colonizar así, pero bueno. Ah, ya acabó la reclamación. A ver, estos estaban aliados con Pegu. Vale, que no puedo hacer nada y con estos tampoco. Pues nada, vamos a prepararnos ya para la guerra. ¿Cómo va el núcleo de Champa? Vale, bastante avanzado. Bien, vamos a prepararnos para la guerra. Lo primero, fundirnos ese ejército. A ver, Brunei, ¿he hecho alguna alianza? No. Malaca. Estos dos van a estar enfrentándose, espero. A ver, prestigio. Lo vamos a recuperar en la guerra, así que no pasa nada. Es una putada que tengan la capital aquí en esta guerra, porque esta provincia tal vez me la llevara o se la cediera a Champa. Pero así, pues no. ¿Cuál me pide que tome? Esto es de Daiviet, pero con Daiviet tenemos tregua, ¿verdad? Hasta el 95, son 10 años, o sea que aún me falta un huevo. No hay nada mejor, de verdad. Pues nada, no hay misión por ahora. Tal vez cuando declare la guerra me salgan otras misiones, como me gustaría alguna de estas de colonización que me dé el bonificador. Bien, Ava me ayudaría, en este caso Lana no. Y tendríamos que luchar contra esto y esto, pero aquí van a estar entretenidos. Ava y Pegu y Senwi ese. Vale, vamos a atacar ya. Mira, esto era lo que quería. Voy a hacer volver a este diplomático. Sí, colono. Y lo mandaremos aquí para que nos den el bonificador. Vale, dime que lo pillo. Sí. Ahora sí que me pide matrimonio, vamos a hacerlo. Venga. Voy a quitarle a estos patriotas laosianos porque no me interesa para nada que esa provincia pase a Lanesang, por lo que he comentado, ¿vale? Mira, y ahí está Ava. Y además voy a tomar control del asedio. Bueno, en realidad no habían hecho prácticamente nada. A ver si puedo mantener esto así. Bien. Vale, con esto va a crecer bastante más rápido la colonia. 65 más la probabilidad de colono, que también estará aumentada. Vale, sigamos ahí. Bien, vale. No sé si Pegu... A ver, se ha unido, ¿verdad? Sí. No sé si mandará flota. Tiene 4 naciones marítimas, así que... Bueno, tendrá algo de flota, así interesante. Mierda. Esto sí que me viene mal. O bien, según lo mire. Bueno, podría ser bueno. Lo que pasa es que no tengo relaciones, ¿verdad? Joder, si hubiera roto con Lana... Mierda, ahí vienen... Hostia, 9.000, no me esperaba tantos. Joder, qué putada. Nogalum
Pu, ¿eso dónde está? No vuelo un Pu. Vale. Pues sí, vamos a hacerlo. Uy, no lo ha aceptado. Ahí. A ver. Voy a tener que dejar los asedios. Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar solo 1000 soldados para que estos no puedan sacar y a ver si así me puedo enfrentar. A ver si con eso me puedo enfrentar a Pu. Ah, mira, que se van a por Ayutthaya. Genial. Pues nada, de momento me voy a quedar como estaba. A ver si hay suerte y Ayutthaya se los funde. Bien. Mira, además nos da para una tecnología, vamos a hacerlo. Samuráis, caballería de samuráis. Vamos a sacar samuráis. Que por cierto, hemos puesto el foco en el apartado militar y hasta ahora es lo que nos ha dado la ventaja. O sea, estamos dos tecnologías por delante de la mayoría, de algunos una. Pero bueno, que eso ya en sí es una ventaja muy grande. Vale. Lo de Pu podría ser bueno. Si, por ejemplo, se lleva a estas dos provincias a Ayutthaya, a lo mejor. Pero para eso tiene que acabar primero la guerra de Ayutthaya que la nuestra. A lo mejor podría avasallarlos por la fuerza. Bueno, pero es que no tengo relaciones. Mierda. Vale, van a atacar Nongkai. Vale, por suerte si muevo esos 1000 soldados no reaccionan, pero ahora moveré esto y de aquí me sobran 1000, vamos a mandarlos. Yo creo que con eso puedo ganar la batalla. 24, 26. Venga. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ya hemos tomado una de las provincias. Genial. Voy a quedarme así. Por ahora. A ver si estos van y los eliminan. Realmente no sé muy bien qué hacer con Lanshan. Tal vez podría regalarle alguna provincia. Mira, todos ahí a declarar la guerra a Lanshan. Y estos no me interesa. Joder. No me interesa porque tenía posibilidades de avasallar a estos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco tenía relaciones diplomáticas libres, así que habrá que dejarlo para más adelante. Ming parece que se ha estabilizado un poco. Sigue teniendo algún rebelde, pero está mucho mejor de lo que estaba, desde luego. A ver, ¿estos estarán asediando aquí? No, no sé. Ah, mira, Ayutthaya se ha traído aquí las tropas. Ligor es el que no sé dónde puede estar. Vale, ya estamos otra vez con que los chinos me están saboteando con sus pilas. Joder, vaya suerte tengo. Un momentito, por favor. Ya está. Vale, voy a ocupar esta.
Podría hacer... Bueno, no sé. Una para mí, una para estos, que no más, Sukhothai, y una para Champa. Ah, no, que esta es capital. No puedo. ¿Y esta para Shenhui? Para Lane... Hostia, me estoy rayando. Vale, estos no tienen frontera, entonces no. Esta es bastante buena. Vamos a sacar a estos de aquí. Por ahora no, pero es posible que intente hacer esa luego. Vale, voy a ir a acabar con esos. No me jodas. Que me cuesta mucho hacer que crezca la puta colonia. Vale. Me jode, pero voy a hacer eso. Hostia, pegó 11.000 soldados. No me conviene en realidad ir a por PU. Vamos a dejarlo ahí tranquilito. Y no sé si firmar así ya directamente la paz. A ver. Esto sería para devolver a la Ana. Como mínimo. Esto, a ver. Sukhothai. Vamos a ver la expansión agresiva. Tengo que controlar. Vale, pues así está bien. Y lo que haremos será luego atacar a otros. Vamos a ver si nos pueden pagar pasta. Vale. Así me conformo. No alargo más la guerra. Y ahora nos vamos a preparar. Para atacar a Yuzia. Supongo que cambiarán la capital. O eso espero. Y ya en la siguiente les podría quitar esa. A ver, tengo para pagar uno de los préstamos. A ver, ¿con quién está aliada Yuzia? Con Ava. Ah, tenía que haber atacado antes de firmar la paz. ¿Qué hacéis ahí? Bueno, lo que es la guerra en sí está bastante igualada. De momento. Daiviet también ataca. Joder, Daiviet no, tampoco me interesa que haga esto. Nada. Bueno. Por nuestra parte bien, pero también estamos permitiendo que nuestros rivales, otros enemigos crezcan. Eso es lo que no me gusta. Pues creo que voy a atacar. Vamos a atacar a Yuzia. Y con el objetivo este. O podría cederle esta también a Sukhothai y yo expandirme por aquí.
espera, tengo reclamación aquí y aquí, yo podría llevarme esa y esa y esta dársela a Sukhothai, así tendría acceso por aquí. Bueno, podría estar bien. Voy a intentarlo. Entonces, objetivo de guerra, este que lo tengo más fácil en teoría, ¿no? Vale. Por cierto, la flota. Vamos a llevar la flota para allá. Y ahora sí que voy a recaudar impuestos de guerra. ¿Dónde vais, locos? Igual debería haber subido antes el esto, tío. A ver qué hacen. A Sukhothai, o sea que supongo que irán a atacarme aquí. Voy a reunir las fuerzas de momento. Ah, bien, si te quedas ahí. Genial. Bueno, genial. Ahora viene Ayutthaya. Mierda, y vienen hacia aquí. ¿Podremos aguantar con la tecnología superior contra 19.000 soldados? Vamos a hacer esto por si las moscas. Y sin moral, encima. Bueno, estos por lo menos me los han distraído un poco. Toma. Hostia, qué potra han tenido. Champa ha tenido mucha suerte. Vale, aunque tenga que deshacer ese asedio. Vamos a hacer así. Aquí podemos ganar la guerra. En esta batalla. El asedio en sí no es tan importante. Perfecto, y ahora si además aniquilo a estos, vale. Ahí estamos. Vale, volvemos a esta táctica. Y los voy a perseguir. Dime que vas aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Mierda. Joder, ahí sí que eso ha sido una putada. Que ya tenemos esto. ¿En qué nivel crece? En el 10, o sea, falta muchísimo. Estoy por tirar a un consejero. Me va a tocar pedir más préstamos. Y era bastante bueno. Vamos a llamar al general. Hostia, que este ha salido mejor aún. ¿Va a atacar? Sí. Vamos, que llegas. Uf, por los pelos.
Mierda, Pegu me va a joder esa provincia. Aranceles, es que no me interesa. Hostias. Vale, ahora sí que necesitaré apoyo. De champa. Vamos, vamos, que podéis. Hostia, estoy apurando demasiado en esta guerra, ¿eh? Voy a aprovechar para deshacerme de estos. Ah, no tengo acceso a PU, vale. Bueno, ahí tengo el ejército de champa. Estos vuelven a la carga. Ah, vale, perfecto, quedaos ahí. Otro préstamo. Bueno, es lo que cuesta resurgir de las cenizas de un imperio. Ya pagaremos la deuda. Genial. Vale, ahora se han reunido y Champa se va. ¿Qué coño hacéis? Y se van a reunir aquí. Ah, mira, se han echado atrás. A ver qué hacen. Intentar liberar la capital. Supongo que yo haría lo mismo. Vale, les hemos parado los pies. A ver si tomamos esto. Porque ahora me van a atacar a estos. Ah, no. Pues vale, dejémoslos. Bien, al fin. Y ahora rezar para que la flota la hundamos. Mira, Champa viene a ayudar. Bien, al menos no hemos perdido ningún barco. Mira, y Ayucia se está liberando de Perú, de Pegu. Me interesaría que retomaran esa provincia. Vamos a aprovechar la tesitura para acabar con estos. Eso es exactamente lo que necesito. Vale, les vamos a dejar estar ahí tranquilos y nosotros nos vamos a rendir a estos. Ah, no tengo acceso. Tendría que pedir acceso a este o a este, por ejemplo. No, quédate ahí y libera la provincia, por favor.
Vamos a echar un vistazo a la paz. No me interesa. El tema sería tomar esta y esta para estos. Y Ayucia prácticamente quedaría desmontada. ¿Firmo la paz ya o qué? Venga, vamos a firmar la paz. Espera, podría hacer esto. Pero no, me interesa que Ayucia siga por ahí. Así que vamos a firmar la paz ya. No me quiero endeudar más. Vamos poquito a poquito. El progreso con este imperio, sobre todo al principio, pues tiene que ser así. Lento, pero seguro. Hostia, vale. Me he quedado sin soldadesca además, así que no es conveniente forzar la máquina. Vamos a cancelar ya el acceso. Ha sido una tontería, no ha hecho falta. Y aquí a recuperar la alianza si podemos. Pleno coro. Lo que pasa es que va muy lento. 0,6. Va, es que va lentísimo. Venga, voy a hacer... No. ¿Sí o no? Es que hasta que no tenga una tecnología de colonización mayor, el colono extra no sé si me va a resultar muy útil. Bueno, a Sukhothai lo hemos hecho crecer, Champa también, vamos a ver. 95, 6 años de tregua. También 6 años. 7 años. Vale, pues tenemos ahora mismo treguas con todos nuestros vecinos. ¿Por qué estoy perdiendo dinero? Vamos a poner la flota a patrullar. No sé si será por eso. Vamos a ver si podemos ganar un poquito más. Siam. Malaca. Aunque tenga que quitarme todo el mantenimiento, no puedo perder dinero. ¿Sigo perdiendo? ¿Por qué aquí me pone esto y aquí me pone esto? Mira, si no había acabado ni de hacer el núcleo. Estos sí que han acabado, vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos hemos hecho con un par de provincias nosotros, un par de provincias Sukhothai. Y cada vez nuestros rivales lo son menos. Mira, Lanna, que es nuestro aliado, se está expandiendo. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos en el siguiente vídeo. Bueno, vamos a tener una tregua con varios países, pero veremos a ver qué podemos hacer para seguir la expansión.